En el Evangelio de hoy, Jesús nos vuelve a hablar de la envidia. La verdad es que termina de una forma, podríamos decir, agresiva o políticamente incorrecta. Como está de moda esa frase, dice: quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Estas comparaciones las hacemos muchas veces, no solamente en lo referente a la viña, sino también a cualquier otro tipo de cosas, e incluso en la vida espiritual, en las cuestiones del alma y de los sacramentos. Recuerdo en un pueblo donde estuve que Cáritas nos daba comida y el párroco la repartía. Y le pregunté a una señora: ¿usted quiere comida de Cáritas? Y me dijo: no me hace falta, pero si la necesita el vecino y usted le da, a mí también. No está mal, ¿eh? Una cosa es decirlo, pero no sé si es peor creérselo, porque ya está bien que lo piense, pero por lo menos que no lo diga, que disimule un poco. Eso es lo que decía Cervantes en El perro del hortelano: que ni come ni deja comer. Cuando uno recibe lo justo, no se tiene que preocupar por lo que reciben los demás. A veces hay personas de iglesia que llevan toda la vida viniendo y se enfadan porque en la Semana Santa algunos llevan los pasos. Es que solo vienen a eso. Bueno, pero eso está bien. Sería mejor que vinieran más. Pero, ¿tú vas a grabar el paso? No. ¿Sabes por qué lo hace el otro? No. ¿Te duele a ti el hombro si el otro lo lleva? No. Quítate del medio y deja trabajar a la gente. Que al final, lo que están haciendo está bien. Vamos a pedirle al Señor que nos demos cuenta de los bienes que tenemos, que nos conformemos con ellos y que nos alegremos cuando nosotros reciben un bien, porque lo otro se llama envidia y es muy difícil de arrancar. Que pases un buen domingo.